Señor, tú sabes que no puedo predicar. Bueno, si tú me muestras el camino, es decir, si tú envías una invitación para que yo predique, entonces, Señor, iré. No es muy común que alguien le pida a un agricultor de 49 años de edad que predique sobre la venida del Señor. Era un sábado por la mañana en agosto de 1831, y un extraordinario comienzo para el día más importante de la vida del agricultor inglés Guillermo Miller. Pues en el transcurso de una media hora, ocurrió algo que cambiaría su vida completamente. Pase. Sobrino, ¿qué pasa? Tío Guillermo, el pastor de nuestra iglesia no podrá predicar mañana. Papá me mandó que te pida que vengas y nos hables sobre lo que estás estudiando en la Biblia. Sobre las profecías y la segunda venida de Cristo. ¿Vendrás? Como muchos otros que se han unido a las filas de Cristo a través de los siglos, Guillermo Miller era un novato indeciso. Pero este modesto agricultor de Nueva York llegaría a ejercer una gran influencia en la vida de miles de hombres y mujeres alrededor del mundo. Pues ingresó en el bosque de arces como un agricultor, pero regresó transformado en un predicador. Sin embargo, la historia de Miller no comienza en el bosque de arces. Eventos que ocurrieron en la antigua ciudad de Roma tuvieron mucha influencia. La Capilla Sixtina, cerca de la Basílica de San Pedro en Roma, es famosa por su historia y arte. Edificada por el Papa Sixto IV en 1473, es el lugar donde los cardenales de la Iglesia se reúnen para elegir un nuevo Papa. En sus paredes y techos se pueden ver magníficas pinturas de las escenas y personajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero la Capilla Sixtina es también significativa por otra razón, pues allí se encontraron la profecía y la historia. Miguel Ángel nunca hubiera imaginado cuando pintó la figura de Daniel en el techo, al comienzo del siglo XVI, que una de las profecías de Daniel se cumplirían en menos de 300 años más tarde. La profecía de Daniel en su capítulo 7 reveló que a la ascensión al poder del cuerno pequeño del cuarto gran imperio de Roma se le opondrían tres reinos.
Cuando estos reinos fuesen subyugados, Daniel dijo que el pueblo de Dios sería entregado en las manos del pequeño cuerno por un período de 1260 años. ¿Pero cómo se cumpliría esto? En el año 533 después de Cristo, el emperador Justiniano I, soberano civil supremo, proclamó que el obispo de Roma sería la cabeza de todas las iglesias del este y oeste de su territorio. Al someterse al Papa toda autoridad espiritual, Justiniano virtualmente entregó el pueblo de Dios en su mano y colocó la espada civil a la disposición del pontífice. Pero el decreto no podría ejecutarse mientras el tercer y último reino que se oponía al obispo de Roma, los ostrogodos arianos, gobernasen Italia. Su poder fue interrumpido cuando las tropas de Justiniano rompieron el sitio de Roma por los ostrogodos en el año 538 después de Cristo. Fue en ese año que el antiguo trono del Imperio Romano fue finalmente preservado para el papado y el período de su supremacía eclesiástica comenzó. ...1270 años después, Napoleón ordenó a su lugarteniente, el general Berthier, que marchara hacia Roma y subyugara la supremacía de su iglesia. En febrero 15 de 1798, el nuevo gobierno republicano fue establecido y sus emblemas y armamentos removidos de la ciudad. Los acontecimientos históricos cumplieron exactamente las palabras de la profecía. Poco más de 100 años antes, un doctor en divinidades de la Universidad de Oxford había sido el primero en declarar que la profecía de los 1260 años terminaría, como él decía, un poco antes del año 1800. Luego otros tomaron la misma posición. Algunos, como el famoso clérigo, filósofo y científico Joseph Priestley, hasta dijo que Francia sería el instrumento más adecuado para el cumplimiento de esa tarea. Cuando el golpe finalmente cayó sobre Roma en 1798, un coro de voces en Inglaterra, Europa y América atestiguaron el fin de los 1260 años de supremacía papal. A pesar de las diferencias de credo en otros puntos de fe, había una notable unidad en las interpretaciones proféticas básicas, recibidas de los primeros grandes reformadores. Ellos enseñaron acerca de los cuatro imperios universales, las divisiones de Roma, el surgimiento del anticristo, el principio del día por año y la proximidad del juicio y la segunda venida de Cristo. Al despertar su interés en tan notable cumplimiento de la profecía, estos estudiantes de la Biblia empezaron a observar detenidamente la profecía más larga en el tiempo de Daniel, descrita en el capítulo 8. La predicción se encuentra en el versículo 14, en respuesta a una pregunta hecha sobre el tiempo que la visión cubría. ¿Cuándo Dios haría algo? Sobre el poder desolador que pisoteaba su santuario y su pueblo, la respuesta es la siguiente. Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y de mañana, y el santuario será purificado. El estudio de este periodo de tiempo ha intrigado a los estudiantes de la Biblia por cientos de años. Eruditos judíos, desde el comienzo del siglo VIII, y eruditos cristianos, desde finales del siglo XIII, han identificado los 2300 días como 2300 años. Pero aunque muchos siguieron estudiando esta profecía, su significado seguía siendo un misterio. No debe sorprendernos, porque en Daniel 8, el ángel Gabriel le dijo a Daniel que el período de 2300 días años no se cumpliría hasta el tiempo del fin. Y en Daniel 12, Dios ordena al profeta a sellar su libro hasta ese mismo tiempo. Evidentemente, el significado de la profecía de los 1300 años no debería entenderse claramente hasta que el tiempo de su cumplimiento estuviese cerca. Isaac Newton fue uno de los hombres más brillantes que haya existido, quien formuló las leyes de la gravedad y algunas leyes del movimiento, quien también descubrió los secretos de la luz y el color. Pero muchos no saben que Newton escribió más sobre teología
que sobre ciencia, pues él era un gran estudiante de las profecías de la Biblia. En su libro sobre Daniel y Apocalipsis, describió un principio significativo relacionado con la profecía y su cumplimiento. Es un principio tan importante que Jesús lo expresó a sus discípulos dos veces en la noche anterior a su muerte. Se encuentra en Juan 13 y 14. En el capítulo 14 Jesús dijo: y ahora os lo he dicho antes de que se haga, para que cuando se hiciere creáis. Isaac Newton creía que el designio de Dios era que su pueblo extendiera las profecías solamente cuando el tiempo de su cumplimiento se presentase. Y este principio profético se basa en los hechos de la historia. Cuando Roma gobernaba el mundo occidental, un gran grupo de estudiantes contemporáneos de la profecía reconocieron la identidad y el destino del cuarto imperio profético. Cuando Roma empezó a dividirse, otro grupo de personas describieron el temor que tenían del surgimiento del anticristo. Cuando el pequeño cuerno papal reveló el real carácter e identidad, una gran multitud de reformadores atestiguaron del cumplimiento de la profecía en muchos países. El Espíritu Santo explica lo mismo en otros lugares con más claridad, para que no quede ninguna duda a menos que uno sea un ignorante obstinado. Cuando los 1260 años llegaban a su fin, esto también fue proclamado en el viejo y nuevo mundo. Pero en el siglo XIX, el foco de interés en diferentes continentes y países y entre todos los grupos denominacionales eran los 2300 años de Daniel 8. Y uno de esos testigos fue el predicador bautista, que llegó a ser el líder en los Estados Unidos del gran movimiento que enfatizó la segunda venida de Cristo al comienzo del siglo XIX, Guillermo Miller. ¿Pero qué clase de hombre fue Guillermo Miller? Miller nació en Massachusetts en 1782. Cuando él tenía 4 años de edad, su familia se mudó a Lowhampton, Nueva York. Siendo el mayor entre 16 niños, su madre, que temía a Dios, le enseñó a reverenciar la Biblia como la revelación de Dios al hombre. A la edad de 21 años, Miller se casó con Lucy Smith y luego se mudaron a la cercana ciudad natal de ella, Colney, Vermont. Al separarse de la influencia religiosa de su madre, Miller fue atraído por la filosofía del deísmo, promovida por sus amigos. Para el deísta, Dios es una clase de autor ausente que no tiene ningún interés en su creación. En consecuencia, la oración, la Biblia o la noción de un Salvador no tiene significado. En su libro Apología y Defensa, Miller más tarde describió esta experiencia. Llegué a la conclusión que la Biblia era de concepción humana y la descarté completamente. Pero Miller poseía cualidades personales que incitaban a otras personas a confiar en él. Llegó a ser el sheriff asociado y lugarteniente de la Guardia Nacional del estado de Vermont. Durante la Guerra Americana de 1812, fue ascendido a rango de capitán en el ejército de los Estados Unidos. En el verano de 1814, peleó en la famosa Batalla de Plattsburgh. Uno de los conflictos decisivos de la guerra, las fuerzas americanas estaban inquietas ante los bien entrenados y disciplinados ingleses, quienes eran 3 veces más numerosos que ellos. Pero la sorprendente victoria sirvió para crear dudas en la mente de Miller, pues el éxito en la guerra parecía ser la obra de una fuerza más poderosa que la humana. En 1815, Miller regresó a Lowhampton y edificó en un terreno de 80 hectáreas esta cómoda casa de 2 pisos cerca de un bosque de arces. Aunque ahora creía en un ser supremo, todavía no creía que Dios había dado alguna revelación por escrito. Sin embargo, un día, al convencerse de su iniquidad, comenzó a preguntarse cómo un ser justo podría salvar a los violadores de su ley. De repente, la personalidad de un Salvador se le impresionó vívidamente. Sintió que podía confiar en la misericordia del mismo. ¿Pero existía ese Salvador?
A fines de 1816, él aceptó a Jesús como su salvador y amigo en la iglesia bautista de Hampton, y la Biblia llegó a ser un deleite. Pero sus amigos deístas fueron ágiles en desafiar su nueva fe en las Escrituras como la revelación de Dios. Dejando de lado todos los libros, excepto la Biblia y la concordancia de Cruden, Miller comenzó con Génesis 1 y prosiguió no más rápido de lo que su entendimiento del significado de cada texto le permitía. Pasó 2 años estudiando la Biblia meticulosamente, una tarea tan cautivante que muchas veces pasaba días y noches enteras en su estudio. ¿Y cuáles fueron algunas de las conclusiones a que llegó en 1818? Estoy completamente seguro que la Biblia se interpreta por sí sola y que es lo suficientemente simple para que todos la entiendan. También estoy convencido que la misma debe leerse literalmente, a no ser que exista una prueba clara que el escritor está usando un lenguaje simbólico. ¿Y las profecías del Viejo Testamento? Reconozco su forma simbólica, pero ellas casi siempre se cumplen literalmente. Tomemos por ejemplo el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Estos fueron acontecimientos literales, pero sus profecías fueron escritas en un lenguaje simbólico y ocurre lo mismo hoy. Las señales de los tiempos y la presente condición del mundo concuerdan con las descripciones proféticas de los últimos días. Estoy convencido que este mundo ha llegado a los límites del tiempo asignado. Cristo Jesús está a punto de regresar en toda su gloria. La conclusión de Miller fue interesante, pues era contraria a la idea predominante de la mayoría de las iglesias protestantes de su tiempo sobre la segunda venida. Estos enseñaban que el milenio, o período de 1000 años descrito en Apocalipsis 20, comenzaría con una conversión mundial. Esto llevaría a un reinado milenario de paz y justicia en la tierra. Entonces la segunda venida de Cristo ocurriría al final de los 1000 años. Mientras muchos pensaban que ellos reconocían las señales que indicaban que el milenio se iniciaría al comienzo de los 1800, Miller, por su lado, estaba convencido de que la venida de Cristo era inminente y que ocurriría al comienzo de los 1000 años. Estoy seguro de que nos hemos equivocado en cuanto a esto. Solo escuchemos Daniel 8, versículo 14. Hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. El capítulo indica que los 2300 años comienzan con el decreto de reconstruir Jerusalén en el año 457 a.C. El período termina alrededor del año de 1843. La Biblia parece enseñar que el santuario es la tierra. La purificación debe ser la purificación de fuego en la segunda venida de Cristo. Lo que significa que en unos 25 años, el mundo llegará a su fin y Jesús vendrá. De hecho, Miller pasó los próximos 13 años examinando y reexaminando los argumentos a favor y en contra de su creencia. A medida que crecía su convicción, sentía que tenía el deber personal de comunicar al mundo sus conclusiones. Cuando los años de investigación finalmente borraron todo vestigio de duda, el temor de hablar en público se hizo presente. Hasta aquel sábado en el bosque de Arces en agosto de 1831. Miller acompañó a su sobrino, Irving Guilford, a la casa de los Guilford en Dresden. Respetando la falta de confianza de Miller, sus parientes invitaron a los vecinos a su casa en lugar de ir a la pequeña iglesia bautista aquel domingo. El texto que usó en su sermón, Daniel capítulo 7, interpretado de igual manera que los grandes reformadores lo interpretaban, pero con el cumplimiento adicional de los 1260 años en 1798. Fue la predicación de Juan Knox sobre Daniel 7 en 1547 que inició la reforma en Escocia. Pero ahora Guillermo Miller avanza un paso más. Él añade una interpretación de los capítulos 8 y 9 de Daniel para iniciar el gran movimiento del advenimiento en el nuevo mundo.
Cuando Mille regresó a la casa, empezaron a llegar invitaciones para predicar en lugares cercanos y lejanos. Su segunda serie de reuniones tuvo lugar en esta imponente casa de reuniones bautista en Polney, su antigua ciudad natal. Miller nunca podría haber imaginado que en el transcurso de 15 años su influencia se extendería desde Loughampton a través de todo el mundo. Aunque Miller había llegado a sus conclusiones por el estudio personal de las escrituras, sus opiniones no eran del todo nuevas. Antes que él publicara este libro de disertaciones en 1836, ya habían otros 75 dispersos por los cuatro continentes, que anticiparon sus descubrimientos. A pesar de sus diferencias culturales y denominacionales, ellos concordaban esencialmente que los 2300 años se cumplirían durante la década de 1840. O sea que la advertencia del juicio venidero y el pronto regreso de Jesús se dio tanto en el viejo como en el nuevo mundo. Solamente en Inglaterra más de 1000 ministros la propagaron. En Suecia, donde la predicación contraria a la de la iglesia establecida era ilegal, los niños proclamaron el pronto advenimiento de Cristo. En Estados Unidos, el mensaje de Miller fue oído en las principales ciudades de la nación. El Señor viene. Su llegada es inminente. ¿Estás listo para encontrarlo? Ministros de muchas denominaciones, convencidos de la veracidad del mensaje de Miller, se unieron a él en su proclamación. Los cálculos contemporáneos estimaron de 700 a 2000 en número. Llegando a la segunda venida de Cristo, también hemos visto los eventos. Se organizaron convocaciones generales que atrajeron mucho público. Se dirigieron reuniones campestres, 125 de ellas entre 1842 y 1844, con una estimada audiencia total de 500,000 de personas. La prensa causó un impacto aún mayor que el evangelismo público. En mayo de 1844, se dice que circularon 5 millones de copias de artículos sobre el segundo advenimiento. Los predicadores, seguidores de Miller, estaban atentos a todo medio disponible para hacer su mensaje simple y claro. Este cuadro, con sus fotos y figuras, claramente se enfocaba en el año climático de 1843, la fecha aguardada por la venida del Señor. Pero no todos tomaron estos predicadores con seriedad. Un legislador introdujo una propuesta para posponer el fin del mundo hasta 1860. Otro ofreció reservaciones de asientos para escaparse en un globo aerostático por $200. Miller siempre había vacilado en fijar una fecha exacta. Mientras el año de 1843 se acercaba, más lo presionaban. Porque el año sagrado de los judíos comenzaba en la primavera. En el año 2300, desde la primavera del año 457 a.C., se cumpliría entre las primaveras de 1843 y 1844. La primavera de 1844 pasó, y Cristo no vino. Volviéndose las escrituras para una solución a su problema, los seguidores de Miller encontraron la parábola de las 10 vírgenes en Mateo, capítulo 25. En el versículo 5 leyeron la frase, y tardándose el esposo. Evidentemente habría un tipo de tardanza. Y así ellos esperaron, hasta agosto de 1844, cuando ocurrió un acontecimiento extraordinario. En las reuniones campestres de Exeter, Nueva Hampshire, Samuel Snow, un predicador seguidor de Miller, reavivó a su audiencia. Primero mencionó que, de acuerdo a Esdras 7, el decreto de reconstruir a Jerusalén, que inició los 2300 años, no comenzó hasta el otoño del año 457 a.C. Siendo así, los 2300 años tendrían que terminar en el otoño, no en la primavera. ¿Pero qué día del otoño? Basándose en sus estudios de las fiestas primaverales y otoñales de los judíos en Levítico, Snow concluyó que Jesús aparecería en el décimo día del séptimo mes. La mejor evidencia indica que el décimo día del séptimo mes judío ocurrirá el 22 de octubre de 1844.
Así que en menos de 3 meses, el esposo estará aquí para buscar a su esposa. No es tiempo para que escuchemos el clamor de la medianoche. He aquí, el esposo viene, salid a recibirlo. Las colinas de Nueva Inglaterra pronto resonaron con el clamor de la medianoche. Miller estaba entre los últimos en aceptar esa fecha. Pero él y otros líderes sintieron que guardar silencio parecía contrariar el trabajo del Espíritu Santo. Mientras los días pasaban, muchos fueron bautizados. Los creyentes cerraron sus comercios, dejaron sus trabajos, confesaron sus faltas y pasaron horas enteras orando. Finalmente, el cubrimiento excesivo de la prensa cesó. La gran tienda de campaña fue desarmada y guardada por última vez, y los líderes regresaron a sus casas para estar con sus familias. Allá de este bosque de arces donde Miller había luchado con Dios, hay un gran promontorio de piedra caliza, es conocida hoy como la Roca de la Ascensión. Aquí los amigos de Miller se congregaron el martes 22 de octubre y, mirando hacia el este, esperaron con devoción la venida de Jesús. Por todo el país, decenas de miles de adventistas, como se le llamaban ahora los seguidores de Miller, se reunieron en iglesias, tiendas y hogares. Pero Jesús no vino. Lo que había comenzado como un día de esperanza terminaba en una amarga oscuridad de chasco. En los días y semanas que siguieron, la humillación, la confusión y la duda amenazaron sumergirlos. Inevitablemente, el impulso pujante del movimiento del adventismo cesó abruptamente. Algunos lo abandonaron. ¿Los había engañado Guillermo Miller? Miller nunca abandonó su fe en el pronto regreso de Jesús. 4 años después del chasco, construyó esta pequeña capilla en su finca, detrás de la Roca de la Ascensión, y el grupo de creyentes que siguieron compartiendo la esperanza de Miller se reunían aquí con él y su familia. Miller estaba en lo cierto al enseñar que Jesús vendrá otra vez. El Nuevo Testamento se refiere a esto más de 300 veces. Estaba en lo cierto al decirle a la gente que se preparara para el regreso de Jesús.
Después de todo, Jesús, Pablo, Juan, Pedro y los muchos cristianos a través de todas las eras dijeron lo mismo. Miller estaba en lo cierto al enfocarse más en Jesús que en una fecha. Y él estaba en lo cierto al declarar que los 2300 días son 2300 años, pues al establecer este principio día por año, se alineó con muchos estudiosos eminentes de la Biblia de 2000 años atrás. Y al proclamar que los 2300 años se extenderían a la década de 1840, Miller fue solamente uno entre miles de estudiantes contemporáneos de la Biblia que creían lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? De alguna manera fue el mismo error que los discípulos cometieron cuando pensaron que las profecías decían que Cristo vendría como un rey. No fue un error de una persona irracional o los cálculos insensatos de un fanático, sino que fue un honesto malentendido del significado de la frase del Antiguo Testamento donde menciona la purificación del santuario. Pero ¿por qué Dios permitió que el hombre, que él había llamado inequívocamente, para un propósito cometiera tremendo error? Tal vez nunca sepamos la respuesta completa a esta pregunta. Pero recordemos que en aquel tiempo, muchos cristianos creían en una conversión mundial que culminaría con el regreso de Jesús al fin de los 1000 años. Tal vez Dios en su amor estaba enviando un mensaje al mundo de una manera alarmante para advertirle de los crecientes problemas y maldades que padecerían al inminente retorno de su Hijo, antes de los 1000 años. Miller estaba en lo cierto sobre el cálculo de la profecía de los 2300 años de Daniel. Algo ocurriría al final de los 2300 años. La purificación del santuario. Tal evento demandaba una amplia publicidad y la más grande atención posible. Pero lo que significaba ese evento, y el propósito que tenía, era para otros descubrirlo. Miller falleció 5 años después del gran chasco del 22 de octubre de 1844. Poco antes de morir, Miller escribió esta carta inconclusa. Apreciado hermano, no puedo contenerme de escribir una palabra o dos aunque no pueda ver. Todo marcha bien. El esposo viene, no hay duda. El rey debe venir. Levanten sus cabezas. Muestren regocijo. No sean creyentes infieles. Pronto veremos al que hemos buscado y esperado.